cariño. Se te ha visto toda la zona. Es hora ya. ¿Qué pasa? Toca para invitar al... Ya está, me puedes dar la capariño. Oh, pues si ya está, presenta tú. Pasa primero. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Sabadell, Barcelona, os damos la bienvenida a esta iniciativa tan maravillosa que nos ha... dado el honor George y Katy de tomar parte en esta gran aventura que hemos iniciado entre todos y que nos acerca a todos un poquito de punta a punta y la gente que nos gusta bailar y que nos gusta pasar un rato es la manera más ideal de pasar este confinamiento y esta pesadilla que estamos viviendo. Desde aquí tanto yo, que soy Maite, como él, que es Xavi, os mandamos un abrazo muy grande y mucha fuerza para seguir para adelante. Y ahora os hablará él un poquito, que es las mujeres y que hablamos demasiado. Hola a todos. Vamos a presentaros una coreografía que se llama Bruises o Moratones. Es una coreografía de 32 counts o tiempos, a cuatro paredes o frentes, y tiene dos tags y tres restarts. Los dos tags son iguales, y de los tres restarts, dos son iguales y el tercero es distinto. Vamos a tomar como referencia la pared origen, la que está enfrente a mí. Sí, y vamos a empezar con las acciones. El primer 8 del baile, tenemos un rock hacia adelante con el pie derecho. Giramos una vuelta entera en un triple a derecha, terminado en posición cruzada. Y después nos vamos a desplazar lateralmente con un weave hacia nuestra izquierda. Paso lateral, cruzamos por detrás. Paso lateral, cruzamos por delante. Y terminaremos este 8 con un rock hacia la izquierda y recover. Estos pasos tienen sincopación en el weave y en el rock lateral. Tenemos, ahora Maite os va a contar los counts o los tiempos de este primer 8. Y tenemos 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos. 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7 y 8. De acuerdo, tenemos el primer 8 y hemos terminado con nuestro peso en el pie derecho. A continuación vamos a cruzar la izquierda por delante, giramos un cuarto de giro a nuestra izquierda y paso atrás con derecha y continuamos con un triple de media vuelta hacia nuestra izquierda. A continuación, paso adelante y pivote media vuelta a izquierda y terminamos con dos walks o caminatas. ¿De acuerdo? Vamos a repetir desde el principio, from the top, con los counts o tiempos. 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. En el primer 8, como alternativa al triple de una vuelta entera a derecha, podemos aplicar un coaster terminado en cross, un coaster cross. Rock delante, coaster cross. Y así, quien no quiera girar puede evitar el giro. Y continuamos con el weave sincopado y el rock sincopado, ¿vale? Vamos a repetir todos los dos ochos con coaster cross en lugar de triple una vuelta entera derecha. Caos.
tres y cuatro. Sin giro, sin giro. Dos, tres, pero. Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis y siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos para el tercer ocho. Tenemos hip switches. Avanzando, marcamos tacones, tacón y tacón y bajamos. ¿Vale? Repito esto. Tacón plano, tacón plano. Rock delante con el pie derecho. Backlock, empezando también con pie derecho. Y girando un cuarto de giro a nuestra izquierda, un chasé lateral. ¿Sí? Heel switches. Rock delante, back, lock, triple, de lado. ¿Vale? Con los counts. Con los counts. Un y dos y tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1 y 2 y 3. 4, 5, 6 y 7, 8. Y vamos por el cuarto 8 y último. Tenemos un heel touch delante para hacer un grind girando un cuarto a nuestra derecha. Heel. Grind, coaster con la derecha. Triple o shuffle hacia adelante con izquierda y un kick ball step con pie derecho. Y aquí termina el baile. Vamos a repetir tercer y cuarto ocho, heel switches. Y dos y tres. Rock. Cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Heel grind. Dos, tres coaster, y cuatro, cinco, shuffle. Seis. 7 y 8. Todo junto, ya tenemos todo el baile. Rock delante, triple y media vuelta, una vuelta, el weave y el rock sincopado. Triple media, pivot, caminatas, heel switches, rock delante, back lock, triple de lateral, heel grind, coaster, shuffle o triple adelante y kick ball step. Como veis, este baile circula en sentido antihorario, hacia nuestra izquierda. Y tenemos primera pared, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava y al final del baile. Vamos a dar tres giros enteros. Vamos con la segunda pared. Voy a mirar si hay comentarios. Decidme si va bien, ¿vale? Segunda pared. Hola, artistas. Rock delante, triple, una vuelta entera, terminado en cross, weave a izquierda y rock lateral. Cruzamos, tiramos un cuarto paso atrás, triple media, pivot media y caminatas. Heel switches, avanzando un poco, rock delante, back lock, triple lateral. Heel grind. Coaster, triple adelante y kick ball step. ¿De acuerdo? Al final de la segunda pared, en este punto, igual que en la segunda vuelta, al final de la sexta, que nos encontramos en el mismo sitio, vamos a realizar el tag. El tag son 8 tiempos, rock delante, triple media a derecha, rock delante con el pie izquierdo, triple media izquierda. Rock delante, triple media derecha, rock delante con izquierda, triple media izquierda. Esto lo realizamos al final de la segunda pared, que termina a las 6. Igual en la segunda vuelta entera, al final de la sexta pared. ¿De acuerdo? Vamos a con la tercera pared. Rock delante, triple una vuelta, el weave y el rock sincopado. Cruzo, giro, triple media, paso pivot media, caminata. Heel switches,
rock delante, backlock, triple lateral, heel grind, coaster, triple adelante, kick full step. La cuarta pared y la octava, es decir, cuando en la segunda vuelta nos encontremos en el mismo sitio, tenemos un restart, un reinicio, y vamos a reiniciar el baile cuando terminemos las caminatas, los walks hacia adelante. Vamos a realizar la cuarta pared, rock delante, triple una vuelta, wifi izquierda y rock sincopado. Cruzo, giro, triple media, paso, pivot, caminatas. Aquí, cuando terminamos la caminata, el walk con el pie izquierdo, vamos a reiniciar el baile de cara a la pared de origen. El segundo giro va a ser igual. Empezaremos primera pared, que será la quinta, la sexta, al final de la sexta el tac, la séptima, la octava, a la mitad de la octava, cuando hemos encarado la pared de origen, caminata y reinicio. Vamos a hacer la novena pared, que tiene el segundo restart o reinicio. El segundo, el reinicio de la novena pared, solo es cortar el kickball step del final. No se realiza. Y la vamos a bailar con calma esta vez. 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Y aquí no haríamos el 7 y 8, que sería no, el 8, sino que empezaríamos otra vez con el rock, chacha media, chacha entera. ¿Vale? ¿Vale? Estamos al inicio de la tercera vuelta. En esta tercera vuelta solo tenemos este restart. No hay tac aquí, no hay restart en esta pared cuando encaramos la pared de origen y llegamos ya al final. Y el final solo cuando terminamos el baile, después del kickball step, paso adelante, pose final. Suena peor de lo que es. Eso de los taxis y los restarts siempre parece que nos incomoda un poco cuando bailamos, pero es un baile tan bonito que seguro que lo podréis disfrutar igual. Y iremos avisando cuando llegue, ¿vale? Solo es acordarse de que en la pared de atrás siempre hay el rock chacha media y volver a empezar. Y en la siguiente se acorta la mitad, pero lo iremos diciendo, tampoco os preocupéis, vamos a bailarlo y ya. Para el baile, para la música, tenemos dos ochos de introducción y después empieza el baile. ¿Lo bailamos ya? Sí. ¿A ver? Sí. Mucha suerte para todos. Un abrazo y un fuerte beso muy grande para todo el mundo. Espero que os lo paséis bien y que lo disfrutéis. 5, 6, 7, 8. ¡Caminamos! ¡Empezamos! ¡Empezamos!
estamos. ¡Atención! ¡Tac! ¡Reinicio! Queréis. Sí, cariño, ¿para qué es Dora? Ostras, famos tens que no el ballo, ¿qué? Oh, qué maca es. Pues al torneo allá. Dilo, dilo. Sí, lo volvemos a bailar, ¿vale? Recordad, cuando estamos en la pared trasera, es, o cuando llegamos a la pared trasera, es cuando tenemos los tags, en la primera y en la segunda vuelta. Rock, triple media, a derecha y rock, con izquierda, triple media, a izquierda, ¿sí? Sí, sí, una otra vegada, sisplau. Repito las incidencias, para decirlo de algún modo. Cuando hacemos cuarta pared o octava en la segunda vuelta, aunque empezamos de cara a las tres, las caminatas nos pillan de cara a las doce y es cuando reiniciaremos el baile de cara a la pared origen. ¿Sí? Y después recordar el reinicio en la novena, porque tenemos dos paredes consecutivas con reinicio. La octava hasta las caminatas, la novena casi hasta el final, hasta el kickboxer. Y lo vamos a volver a bailar, por petición popular. Have you seen you?
Atención, está rock triple media. Rock triple media. Rock vertente a Poster Cross. Parece reinicio. Caminata y empezamos. Atención que tenemos un reinicio casi al final. Triple y empezamos. Empezamos. Bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado. Os mandamos un fuerte abrazo y un beso. Eso, muchos besos y abrazos. Muchos besos, os queda aquí el reportaje para que lo podáis visionar bailando, y los que lo hayan bailado, que seguro que son muchos, que lo refresquen, y los que aprendéis ahora, que lo disfrutéis. Y repetimos, gracias a todos, a nuestros compañeros, pues dado otros bailes, a George, a Katy, a todo el equipo que ha hecho posible esto, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Ha sido bonito porque hemos visto, bueno, yo llevo todos los días viendo a todos los instructores que vienen dando las clases, y es súper curioso ver cómo los bailes aquellos que hemos bailado tantas veces, que a veces, pues muy bien, no sabes quién es el coreógrafo, o no te lo miras, y resulta que viene un día, viene el coreógrafo, te explica que el baile que era entrañable, que lo has bailado mucho, que lo has enseñado en tus clases, y que de repente pues te despierta y dices, ostras, qué bonito, como me ha pasado, por ejemplo, hoy con el baile de Edu, y bueno, pues es chulo. Y el de Gaby Paki también. El de Gaby Paki. O el de Monse. El de Monse, bueno, todos, ¿eh? Pero hay algunos que te marcan siempre un poco más los bailes, ¿no? Y en fin, pues nada, no me enrollo más. Un abrazo fuerte y hasta otra. Hasta muy pronto. Chao. Siéntate tú. Pil la gallina, digo el coco. No se sienta allá, ¿eh? Es que claro, que faltaban. Quina calor. Yeah.